Bienvenidos a un nuevo TGN News semanal. Y estas son las noticias de la semana. Final Fantasy XV está muy próximo a debutar, y esta semana Square Enix lanzó un nuevo tráiler de 9 minutos en el que nos presentan una mirada detallada de los personajes, las mecánicas del juego y mucho más de lo que encontrarás en esta entrega de la épica franquicia de RPG. Este video se suma a una lista importante de promociones que Square Enix ha ido lanzando, como por ejemplo que el juego sí tendrá un parche de día 1. Final Fantasy XV estará disponible mañana mismo en Xbox One y PlayStation 4. Desde antes de que Uncharted 4 A Thief's End llegara al mercado, Naughty Dog anunció que tendría contenido gratuito para el multijugador, pero no dio muchos detalles al respecto. Una de las sorpresas que tenía preparadas era el modo Survival, el cual llegará muy pronto al exclusivo para PlayStation 4. Se trata de una modalidad cooperativa donde tú y dos amigos podrán enfrentarse a varias oleadas de poderosos enemigos y objetivos. Según señaló Naughty Dog en el PlayStation Blog, será una modalidad que le resultará familiar a quienes conozcan el modo arena de Uncharted 2 y Uncharted 3. De acuerdo con Naughty Dog, quienes asistan a PlayStation Experience podrán probar Survival. Para finalizar, el estudio confirmó que esta modalidad para Uncharted 4 A Thief's End debutará a mediados de diciembre. Por medio de su canal de YouTube, Sega compartió un nuevo avance de Yakuza 0. En él, la compañía nos muestra un poco sobre el lado divertido del Japón de los 80. Eso significa que en el avance, el distribuidor quiere que veamos algunas de las cosas que podremos hacer para despejarnos cuando estemos cansados de seguir la historia de Yakuza 0. Así pues, el tráiler nos revela que podremos visitar karaokes, visitar arcades para jugar títulos como OutRun y Space Harrier, así como muchas otras actividades. Yakuza 0 llegará a América en exclusiva para PlayStation 4 el 24 de enero del 2017. Funcom lanzó un nuevo trailer de Conan Exiles y recordó que el juego estará disponible a través del sistema Early Access, tanto en su versión de PC como en la de Xbox One. Este trailer llega al menos 6 meses después que el anterior, pero en él vemos un gran avance del desarrollo del juego, pues nos presentan varias secuencias con escenas de exploración, combate y construcción. Respecto a la fecha de lanzamiento, la compañía desarrolladora informó que Conan Exiles está programado para llegar a Steam Early Access a partir del 31 de enero de 2017. Más tarde, otra versión del juego inacabada llegará a Xbox One en la primavera de 2017 gracias al Preview Program. Por ahora, no hay planes para PlayStation 4 debido a que Sony no tiene un sistema de juegos terminados. Warner Bros. Interactive anunció oficialmente que LEGO City Undercover llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam. El lanzamiento de esta entrega tendrá lugar en la primavera del 2017. LEGO City Undercover debutó originalmente en Nintendo Wii U, un juego de aventura y de mundo abierto que llegó al mercado en marzo del 2013. En esta entrega, los jugadores deberán tomar el rol de un policía encubierto llamado Chase McCain. ¿Te gusta cómo luce? Ditto, el Pokémon número 132, había sido descartado de las criaturas iniciales de Pokémon GO, pero esta semana, según múltiples reportes, está disponible en el título de Pokémon Company y Niantic. La historia fue confirmada por Game Informer, luego de haber capturado un Pidgey que, tiempo después, se transformó en Ditto. Por su parte, los jugadores informan que Ditto aparece comúnmente como Rattata, Pidgey, Magikarp y Zubat. Además, Niantic anunció algunos cambios en los puntos de combate de algunas criaturas en Pokémon GO. El estudio comentó que Alakazam, Raidon y Gengar tendrán más puntos de combate, mientras que otros que no fueron revelados verán disminución en su poder. Ember Labs, equipo dedicado a realizar animaciones y comerciales, por fin terminó su cortometraje inspirado en el origen de Skull Kid en The Legend of Zelda Majora's Mask. A principios de julio sabíamos que Ember Labs preparaba un cortometraje basado en The Legend of Zelda, aunque en ese momento solo estaba disponible el teaser. Ahora Majora's Mask Terrible Fate está completo y con un estilo sombrío pero apagado en la serie que muestra al horrible poder que se encuentra detrás de la legendaria máscara. Según Ember Labs, Majora's Mask The Terrible Fate es una visión sobre cómo podría mostrarse el universo de Zelda en cines. ¿Te gusta cómo se ve? Blizzard anunció que el parche 3.8.0 para StarCraft 2 ya está disponible. En él encontrarás varios cambios para los modos multijugador y un jugador del RTS, entre los que se encuentran nuevas misiones. Eso significa que esta actualización incluye el tercer y último paquete de Nova Cover para quienes lo compraron por separado o en el bundle de misiones. Como imaginas, este paquete cerrará la historia. Junto a este anuncio, Blizzard liberó un nuevo avance de Nova Cover Ops Mission Pack 3 para que veas lo que te espera en él. StarCraft 2 está disponible para PC.
Cuando Blizzard reveló a Sombra, muchos no pudimos ignorar su gran parecido con Laura Matsuda de Street Fighter V. Ahora, un modder llamado The Jamkey ha aprovechado la semejanza para introducir a la nueva heroína de Overwatch en el juego de peleas. De acuerdo con su creador, esta versión de Sombra es un poco diferente al modelo original, pues fue necesario hacer algunos ajustes para que los colores alternativos de su traje funcionaran correctamente. Además, las animaciones de la ropa están ligeramente limitadas, pero sin dudas el mod es convincente. Este no es el primer mod que The Jamkey hace con los personajes de Street Fighter V y Overwatch. En el pasado ya había convertido a Kami en Tracer y Zangief en Reinhardt. ¿Te gusta cómo luce? Smoke Games ha logrado reducir Super Smash Bros. Melee a sus elementos más básicos y los ha reunido en un juego para navegadores llamado Melee Live. Esta versión conserva los movimientos y la física del juego original, pero gracias a sus gráficos minimalistas puede correr en casi cualquier PC actual. Hasta ahora, los únicos personajes disponibles en el juego son Marth, Fox y Jigglypuff. Sin embargo, todos cuentan con su set de ataques completos, por lo que podrás perfeccionar tus Dash Dances, Wave Shines y Res Combos libremente. Asimismo, Melee Live incluye ese escenarios de práctica como el indispensable Final Destination. ¿Qué te parece? Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Si quieres ser parte de la familia de TGN, por favor ve al link de la descripción. Yo soy Florencia. Yo soy Nahuel. Hasta la próxima.